Un momento. Buenas noches, sí. ¿Hola? Oye, ¿qué haces tú aquí a esta hora y con esta lluvia y ese auto? ¿Ellos te dejaron acá? Oye, tranquila, espérate, bueno, ese olor me responde bastantes cosas. Oye, mírame. Deja de reírte. Escucha. Hey. ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Por qué esos de allá te trajeron aquí? ¿Tomaste? Ok, sí, tomaste. Ok, tranquila, ven para acá. Ay, Dios. Ven, pasa. Ok, ahora siéntate. Tranquila. Sí, ya voy a buscarte agua y todo lo que tú quieras, pero por ahora dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde vienes? No me dijiste que ibas a salir hoy. Ah, ya veo. Fue a que te invitaron y como tú no sueles tomar decisiones impulsivas. No, no, lo que quiero decir es que... ¿Qué pasó? Sígueme contando. ¿Tomaste tanto? Bueno, eso explica muchas otras cosas. Tranquila, mírame. Mírame los ojos. Primero, necesito que dejes de reírte, ¿sí? Segundo, necesito que te concentres porque apenas entiendo lo que me dices y necesito que me digas qué pasó después. ¿Te parece que tengo lindos ojos? Gracias, nunca me habías dicho algo como eso. Pero concéntrate, ¿sí? Dime qué fue lo que pasó. Ok. Sí. Y ellos se trajeron acá. Y tú les pediste que te trajeran acá. Bueno, lo entiendo. Estando así como estás tú ahora, no querría llegar a mi casa para la tierra que me darían mis padres. Voy a comunicarme ahora con... Está. Listo. Acabo de escribirle a tu madre para que no se preocupe por ti, para decirle que estás aquí conmigo y que vas a pasar la noche aquí. ¿Vale? Sí, obviamente vas a pasar la noche aquí, no vas a regresar a la calle, está. Es demasiado tarde. Incluso me preocupé un poco cuando escuché que tocaban mi puerta tan tarde. Y más así, sabes, es preocupante. Pero no pasa nada. Estás aquí y eso es lo que importa. ¿Cómo que no? ¿Qué te refieres con que no te vas a quedar? Sí, pero si tú... No. Ey, te vas a quedar aquí. Porque en ese estado tengo que cuidarte porque puedes cometer cualquier tontería, ¿me entiendes? Oye. Ey. ¿Cómo que no puedo tenerte aquí en contra de tu... Pero tú fuiste la que vino aquí en primer lugar, yo no... ¿Sabes qué? Ya. Sí. Oye, no me armes una escena ahora. Ven acá. Ven. Sí. Grita todo lo que quieras. Aquí nadie te va a escuchar. Siéntate, mírame. Abre los ojos, a ver. Sí, esto está bastante fuerte. Y ese olor te delata muchísimo. ¿Y quieres regresar a casa así en serio? Eso no pondría muy feliz a tu madre. Sí, tu madre. Imagínate cuando llegues. Se va a convertir en un monstruo. Va a armar una escena. Va a estar fúrica. Imagínate lo que hará contigo. ¿No quieres, verdad? No, claro que no, no te estoy echando de mi casa, no te voy a obligar a que te vayas. De hecho, como me preocupo tanto por ti, voy a dejar que te quedes solo por esta vez, ¿sí? Sí, oye, ya, sé que sí, que ya, los besitos para después. Ahora, lista, amiga, vamos a atenderte porque estás un poquito... Ay, tengo que hablarle como una niña y usar la psicología inversa para que pueda hacerme caso. Ahora levántate poco a poco, dame la mano, ¿sí? Oye, pero te dije que poco a poco, ¿qué estás? Ay, Dios mío, ven acá. Madre mía, ¿cómo alguien se puede poner pálida tan rápido? Sí, por eso te dije que lo hicieras lento, porque te ibas a marear y...
¿Baño? Sí, claro, vamos al baño, vamos al baño, vamos al baño. Ven, ven por acá. Oye, ¿terminaste? Estoy preocupado por ti. Realmente quería acompañarte ahí, pero me echaste a patadas y no pude. ¿Estás bien? Qué bueno. Bueno, como sea, aquí afuera tengo algo de ropa para ti, para que te cambies y eso. Imagino que no querrás tomarte un ba... ¿Pero qué? Oye, tápate, ¿sí? No, ¿cómo se te ocurre salir así del baño? Ay, Dios. No, no veo, no veo nada, no estoy viendo nada, estoy cubriendo mis ojos, no veo absolutamente nada. Sí, ahora que lo mencionas, creo que sería maravilloso que tomes un baño. Oye, mantente lejos, ¿sí? Toma lo que preparé para ti. Está por allá. Con cuidado. No, no, no voy a ayudarte, ni loco. Ve. Toma las cosas. Entra al baño, date una ducha. Y por favor, no vuelvas a salir así del baño, mucho menos aquí. Oye, anda, pasa por allá y toma la ropa. Oh, me preocupa muchísimo escucharte que estás pasando enfrente de mí estando así. Toma la ropa y vuelve al baño, anda. Rápido. Voy a encender esto para que te des un baño. El calentador, porque no voy a ponerte a que te des un baño con agua helada. Está. Listo. Ahora date un baño sin mientras yo voy a preparar. Puedo dejarla que se dé un baño sin ese estado y si se... Ok, escucha, cierra la cortina del baño, ¿sí? Ciérrala. Espero que esté cerrada. Veo, lo está, ok. Ahora que lo pienso mejor, voy a quedarme aquí contigo, ¿sí? Voy a quedarme aquí contigo para cuidarte, para asegurarme de que no hagas una tontería ni que te pase algo malo. Ok. Así que voy a esperar por aquí. Mientras eso. De momento, tranquila, disfruta del agua caliente y... ¿Por qué no me sigues contando un poco? Dime, ¿por qué de tantos lugares ya sabes de los cuales podrías ir? ¿Por qué de tantos decidiste que te trajeran aquí? Oh, y eso es muy adorable. Me conoces muy bien si pensabas que yo te iba a cuidar. Bueno, pues la verdad es que sí, es que me preocupa un poco que estés así. Me preocupa bastante el no saber exactamente qué fue lo que pasó allá. Esos sitios son peligrosos, ¿sabes? Sí, claro, por supuesto que sabes cuidarte tú sola. Es por eso que apenas si puedes dar dos pasos sin tambalearte ahora. No, no, perdona, perdona. Mantén esa cortina cerrada. Oye, no puedo creer que me sobornes con que la... Quédate ahí. Termina de darte tu baño y ya preparé la cama y todo para que puedas dormir, descansar, relajarte. ¿Sí? Y me preparé también mi sofá para que, ya sabes, para que puedas tener tu espacio y... Oye, no, no abras la cortina del baño. No. No lo hagas. No lo hagas. No. ¿Disculpa? ¿De verdad quieres que duerma contigo? Pero, oye, pero es que no lo sé, es que en ese estado como estás, tú... de acuerdo, no, no, no la abras. Ahora que lo pienso, sería buena idea hacerlo para poder cuidarte más de cerca, ¿sabes? Está bien, está bien, está bien. Dormiremos en mi cama, ¿sí? Ahora puedes terminar con eso, ¿sí? Voy a ir entonces a terminar de preparar la cama y te veo ya. Tú ponte la ropa que te di cuando termines y eso. Te veo en un rato. ¿Ya estás lista? Ok, dime qué tienes. Pues lo que te di, ¿verdad? Perfecto.
Bueno, te veo un poquito mejor que cuando llegaste. Creo que el baño te hizo bastante bien. ¿Cómo te sientes? Bueno, eso es mejor que como me dijiste, que cómo te sentías hace un rato. Como sea, acuéstate, sí, preparé esto para que puedas dormir, descansar. No te preocupes por nada. Le dije a tu madre que llegarías en la tarde porque estaríamos haciendo unas diligencias en la mañana, así que puedes dormir, levantarte a la hora que quieras o a la hora que necesites, mejor dicho. Entra ya, sí. Perfecto. Bueno, buenas noches, ¿sí? Intenta dormir un poco y no hablar. O también puedes abrazarme. Sí, ¿por qué no? No, no, no veo nada de mal en eso, ¿verdad? ¿Quién diría cómo te pondrías solo tomando un poco? Quiero decir, tú normalmente no harías algo como esto. Ni hubieses hecho tanto escándalo allá abajo ni nada. Eres una persona bastante reservada. Eres así realmente sin inhibiciones. Y si es así, ¿este lado tuyo lo escondes? No, no pasaría nada si lo hicieras. Bueno, sí, me gusta este lado de ti. Claro que sí, es bastante divertido. Eres bastante divertida. No es que no seas divertida, solo que ahora es como si lo exteriorizaras más. ¿Entiendes? Y a pesar de todo, tener que cuidarte. Bueno, al menos me mantiene activo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Oye, no, no, para nada. Dije que me gustaba ese lado de ti. No quiere decir que estoy enamorado de ti o algo así. Creo que malinterpretas las cosas. Sí, creo que lo haces. No, no tengo nada. Es solo que. Es que me estás abrazando para dormir y creo que nunca habías hecho eso antes. Oye, no me hables en ese tono. ¿Intenta ser seductora? ¿Es en serio? Bueno, sí, estoy un poquito nervioso y tengo algo de calor. Es que tienes cierta área recostada en mi espalda y eso nos vuelve locos a los hombres. ¿Te lo había dicho? ¿Por qué haces esto? ¿Estás jugando acaso? Por supuesto que estás jugando. Oye, ¿por qué no mejor solo dejas de jugar y te acuestas a dormir? Es lo mejor para ti, visto y considerando que no te encuentras muy, muy bien y eso. Disculpa. ¿Qué quieres decir? Oye, no. No, no puedes estar haciendo esto ahora. No, no puedes soltarme. ¿Estás enamorada de mí en un momento así? Solo estás jugando y solo. Realmente tuviste que haber. Realmente tienes que estar muy mal para decir algo así en un momento como este. ¿Así? ¿Estás segura? ¿Cómo estás tan segura de que tú me gustas también? Es una afirmación demasiado osada para decirla sin pruebas. ¿Qué señales? ¿Qué señales podría yo, tu mejor amigo, darte a una chica como tú? Venga, por favor. Te cuido porque siento que no puedes ni siquiera cuidarte tú sola. ¿Y me equivoco? Claro que no. Solamente dices esto porque estás bastante afectada y realmente no entiendo por qué estás diciendo esto y no hagas eso. No quiero
No quiero confesar mis sentimientos hacia ti. Si estás así y me duele un poco que hayas confesado, pues, lo que sientes. ¿Qué haces? Hola. Tenerte de frente así. Espera, ¿qué quieres? No, no vas a besarme. No ahora. Si vas a decir lo que dijiste, quiero que lo digas estando bien. Y si vamos a tener nuestro primer beso, quiero que sea en una forma, ¿sabes? No esto, de forma que puedas recordar lo que podamos recordar lo que sea especial. ¿Puedes guardármelo? Guárdame ese beso, por favor. Para el mejor momento posible. No lo voy a admitir. No. Ay, oye, ¿qué estás haciendo? No, ay. No hagas eso ahora. Ay, oye, que son las 3 de la mañana. No te pongas agresiva. Deja. Ay, que no, no. Pero para. De acuerdo. Sí, me gustas también. Me gustas también. Sí. Me gustas también. ¿Feliz? Ahora, ¿podrías acostarte a dormir ya? Maravilloso. Maravilloso. Lo único que me pregunto es si estarás mejor en la mañana. O principalmente, si lo recordarás en la mañana. Si vas a recordarlo, me lo prometes. Por favor. Bueno, entonces hasta mañana. Descansa. Oh, buenos días, dormilona. ¿Qué tal estás? Toma asiento. Sí, estoy preparando esto. Siéntate. No te va a dar nada el desayuno, ya que necesitas comer, bueno, desayuno. Que son la 1 de la tarde, pero tú me entiendes. ¿Quieren terminar de batir estos huevos? Dime, ¿qué tal dormiste? ¿Te duele algo? Nada, de verdad, qué curioso. Eres bastante resistente, entonces. Si de verdad lo sientes. Bueno, cuéntame cómo te sientes ya con respecto a lo de ayer, con lo que pasó. ¿Tú sabes? ¿Recuerdas algo o sientes algo o algo? ¿En serio? ¿De verdad no recuerdas nada aparte de que llegaste? Eso, bueno, eso es, no pasa nada, no, es solo que, bueno, pensé que quizás recordarías algo de la fiesta, quiero decir, es, sí, recuerdas lo de la fiesta, claro, sí, bueno, entonces supongo que te empezó a hacer efecto como tal cuando llegaste aquí, estabas muy enérgica ayer, ¿lo sabías? Demasiado enérgica, estabas revoloteando por aquí y por allá, dando saltos, hablando muy fuerte. Tengo un par de mensajes de los vecinos quejándose del ruido y no sé qué, no sé cuánto. Incluso saliste del baño mientras te estabas. Sí. No pongas esa cara. Ay, fue bastante divertido, realmente. Incluso tuvimos oportunidad de hablar un poco. No lo recuerdas, ¿verdad? Claro.
Bueno, si quieres saberlo, hablemos un poco de, ya sabes, de la vida, de por qué estamos aquí. Déjame bajarle un poco el fuego a esto. Hablamos de muchas cosas. Nos pusimos a jugar un poco. Te pusiste un poquito agresiva. Cosa que me sorprendió mucho porque de normal no eres así. Te pasó, me abrazaste y pusiste tu pecho en... Sí, me abrazaste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No. Ey, no te cubras. No te cubras la cara con las manos. Si tuviste la osadía para hacerlo en ese estado, no tienes por qué avergonzarte ahora. No debes hacerlo. Eso es trampa. Ay, vamos, por favor. No hace falta que te pongas así de roja. Hiciste algo más que solamente abrazarme anoche, ¿sabes? No, me refiero a eso, no me refiero a... No, tranquila, baja ese tenedor, bájalo. ¿Ves? Si eres así de agresiva normalmente, ¿por qué lo escondes? Ya, no pasa nada. Lo que pasó es que tú me dijiste ayer, pues, que estabas enamorada de mí. Lo sé, qué locura, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú podrías estar? ¿Es verdad? ¿Es cierto? Vaya. Y mira que enterarme de esa forma es curioso. Bastante curioso. Bueno, tú me insististe mucho en que dijera lo mismo, tanto que me saltaste encima y al final terminé diciéndote que sí, para que te acostaras a dormir, pero consultándolo con mi almohada y viéndote, habiéndote cuidado, viéndote dormir tan tranquila. La verdad es que siento lo mismo por ti. Qué curioso. Ninguno de los dos pensó que pasaría algo como lo de la noche de ayer y que estaríamos en esta situación ahora, ¿verdad? Me gustaría... Le dije a tu madre que te regresaría en la tarde, pero creo que no pasa nada si lo hago en la noche. Quiero ver qué es lo que pasa entre ambos. Si es que ambos podemos empezar algo. Lo de anoche quizás no fue la mejor situación para sincerarnos, pero no te voy a negar que fue lindo. Bastante lindo. ¿Quieres intentarlo? Oye, mírame. Quiero conocer a esa chica que vi ayer. Quiero conocerla y verla todos los días. Me encantó. ¿Lo intentamos? Maravilloso. Sabes, esto me recuerda mucho a una historia que vi el otro día. Si quieres verla, ve el video que te estoy dejando en pantalla que te va a encantar. Pero por ahora, ¿desayuno?